Justamente nos encontramos en el Parque Infantil Los Caracolitos, donde se viene haciendo una remodelación bastante, digamos, satisfactoria para el pueblo de Sechura. Nosotros emitimos este informe hace unos días atrás de las condiciones en que se encontraba. Estamos precisamente con el ingeniero Pedro Monja Ruiz, residente de esta obra que se viene ejecutando. Ingeniero, buenos días. ¿En qué consiste lo que se va a hacer aquí en este Parque Los Caracolitos? Esto es un complejo... deportivo, un complejo tal vez de animación, un parque infantil que consiste de cuatro circuitos. Un primer circuito que tiene que ver con juegos para niños a partir de 7 años hasta los 13 años. Luego tenemos en una segunda instancia, vamos a tener tal vez la parte recreacional para jóvenes. Vamos a tener lo que se llama un gimnasio. Mesitas para que jueguen ajedrez, ludo, de sano esparcimiento para toda la juventud y la niñez sechurana. Tenemos, por ejemplo, también para el deporte, porque me hablaban de que va a tener aquí barras para aquellos que practican la calistenia. Sí, en esa parte, en la parte primera cerca de la capilla, vamos a tener un mini gimnasio, tal vez para toda la juventud. La primera parte vamos a tener el estacionamiento ya con sus debidos alineamientos, sus techos, vamos a acomodar, a refaccionar todo lo que son las pérgolas. Estamos haciendo todo, ustedes pueden apreciar que estamos haciendo todo el refaccionamiento de las mallas, y en la parte posterior, ya cerca a la entrada principal del estadio, vamos a hacer lo que es el estacionamiento aproximadamente para unos 35 o 40 vehículos. Sí, aparte con bloquetas. Según una inversión, es una inversión como está en el cartel, aproximadamente de más de 700.000 soles. 700.000 soles, esa es la inversión de esto. Esto es prácticamente un esparcimiento donde puede venir la familia un sábado, un fin de semana, un domingo o el día que ellos crean conveniente, con la finalidad de poder tener ciertas horas de diversión. Además, creo que sería propicio también la oportunidad para decirle de que, bueno, esto puede ser tal vez, ¿no?, animado con un equipo de sonido, que traigan sus bailarinas, de manera que esto va a ser muy bonito, se va a iluminar. ¿Algunos eventos de repente? Claro, estimo que sí. ¿Tenemos un mural ahí que se está poniendo en alto relieve? Sí, ese es un mural alusivo, cultural, con situaciones o motivos a lo que es a Sechura, a sus manglares y a todo lo turístico que tiene. Sitios turísticos. Así es, naturalmente, okay. Así es. ¿En cuánto tiempo ya va a estar esto funcionando? Bueno, esto está programado que debemos terminar, bueno, estamos trabajando full, como usted ve, tenemos cuatro frentes, estamos haciendo todo lo posible de que esto antes de Navidad debe estar listo. Ya debe estar listo. ¿Cuánto personal está trabajando? Bueno, acá tenemos aproximadamente, tenemos unos 10 personas trabajando en los diferentes frentes, como usted puede apreciar. Unos están en el estacionamiento, otros están aquí haciendo las labores de los juegos, otros están aquí en la... Ya han llegado algunos juegos. ¿Qué juegos es lo que hemos visto? Sí, lo que estamos viendo acá es el circuito número 3, que tiene que ver con unas cabañas, con unos puentes. Tenemos ya el circuito 10 con sus toboganes, ¿no? Y posteriormente deben estar viniendo unos juegos más pequeños para estas zonas. Okay.